Bien, vamos a empezar ya la sesión de este webinar. Este webinar hemos preparado con Exclusive para hacerles una presentación, una introducción de las áreas donde estamos trabajando en la parte de DBI, de DNS, de HTTP y PAN desde Infoblox. Y cómo estamos trabajando con la capacidad que tenemos en nuestras plataformas para enriquecer y compartir nuestra información y los servicios críticos que estamos gestionando con otros sistemas o ecosistemas en los que nos integramos, proporcionando un valor importante a los clientes. Mi nombre es Enrique González, soy el ingeniero de España y estoy trabajando prácticamente en todas las áreas de múltiples compañías y sectores, siendo el principal referente técnico para vosotros en la parte de Infoblox. Bien, la agenda de hoy hemos preparado una introducción desde Infoblox, cómo estamos viendo los requisitos que nos están pidiendo todavía nuestros clientes, hacia dónde está evolucionando los entornos, principalmente IT en las compañías, y cómo estamos abordando en Infoblox las áreas para ofrecer valor desde nuestras soluciones. Veremos también la problemática que nos estamos encontrando con los clientes. No solo nos lo están comentando también los clientes, también nos están detectando los analistas principales como Gartner en de cara a Internet y la desconexión que muchas veces tenemos los fabricantes de sistemas de seguridad o sistemas de integración y gestión con los requisitos reales que tienen nuestros clientes. Finalmente veremos los desafíos principales a los que se tienen que enfrentar nuestras compañías y las compañías a las que vendemos nuestros productos. El tema de tener unas operaciones eficientes es crítico para ellos. Y luego un punto importante y es el giro que está dando, sobre todo la ciberdelincuencia o los ciberdelincuentes, hacia el movimiento de crear infraestructuras de distribución o ataque a compañías utilizando protocolos estándar de Internet, como es el servicio de DNS. Veremos seguidamente toda la parte de producto que estamos ofreciendo desde Infoblox para mitigar estos ataques a la infraestructura de DNS y qué valor estamos ofreciendo en los distintos despliegues que estamos dando en estas compañías. Y una área importante es la apertura que estamos haciendo para integrarnos en los ecosistemas que están desplegando también nuestros clientes o con múltiples vendors. Ahí veremos un vistazo, daremos una vuelta, digamos, a los mecanismos que tenemos nosotros para interactuar con terceros, con otras soluciones y cómo estamos dando valor con ese intercambio de información de nuestra solución digamos, con estos elementos de seguridad o estos ecosistemas y dar una mayor visibilidad a los clientes y una mayor eficiencia en la gestión. Desde Infoblox estamos yendo a tres áreas de evolución principales en términos de IT. Somos pilar fundamental en muchas infraestructuras como solución de DBI, DNS, DHCP y PAN, y estamos evolucionando estos servicios, que es el core de nuestra solución, para ser cada día mucho más robustos y dar muchas más funcionalidades de integración en los clientes. Vamos metiendo innovaciones tecnológicas que permitan tener soluciones muy robustas y con una gran capacidad de funcionalidades en los entornos de gestión de DHCP, gestión de IPs asignadas en la red y también la gestión de toda la infraestructura de DNS y el valor que damos también en ese sentido, la capacidad de detectar alta disponibilidad de servicios a través de un DNS mucho más inteligente. Segundo área donde estamos innovando es la parte de seguridad. Estamos muy focalizados también en los ataques y la evolución de los ataques, como hemos comentado, en malware o ataques a infraestructura crítica de servicios DNS en Internet o dentro de las compañías, ofreciendo módulos de seguridad y soluciones de seguridad para este ámbito y ofreciendo una mayor visibilidad de las amenazas que tenemos que abarcar, cómo podemos dar una mejor protección desde estos servicios, desde principalmente el servicio DNS, y un mejor tiempo de respuesta, cómo podemos mitigar estas amenazas en Internet. Y el tercer área donde estamos focalizados, y un área también que está sufriendo un incremento importante en la demanda desde las compañías, es los entornos de integración con las infraestructuras cloud. Ahí lo que estamos ofreciendo es el nexo común de gestionar infraestructuras físicas con infraestructuras cloud en nuestros clientes. En infraestructuras cloud hay una evolución importante
hacia tener desde nubes privadas infraestructuras como VMware o Microsoft, o también estamos detectando que los usuarios están migrando hacia soluciones basadas en open source como OpenStack. Ahí estamos dando valor, integrando con estos tipos de soluciones y estos tipos de orquestadores para automatizar todo este de soluciones cloud, y también estamos siguiendo hacia las cloud públicas, en conceptos de soluciones basadas en Amazon o Azure. Ahí ya estamos desplegando nuestras plataformas para dar un valor mayor a las soluciones de gestión de infraestructuras en red, y también en la capacidad de visibilidad, dar mayor visibilidad, digamos, a esas infraestructuras, provisionando todo lo que está desplegado en esas nubes públicas en la parte interna, en la parte de gestión de red de las infraestructuras core. Todo ello está sustentado sobre una solución única que tenemos, que es la tecnología GRID. Es una gestión centralizada y unificada de todas estas infraestructuras, un único punto de vista, y también ahí tenemos todo lo que es la visibilidad de la infraestructura mediante módulos de reporting y de análisis de la información que estamos dando con estos servicios. Al final ofrecemos un ecosistema completo de gestión de infraestructuras que soporta múltiples vendors, soporta despliegue en múltiples infraestructuras, y también soportamos multicloud, entornos distribuidos de cloud en el cual necesitan un punto común de interacción. Digamos, en el entorno que nos encontramos hoy día, sobre todo en la parte de seguridad, es que disponemos de múltiples soluciones de seguridad, y cada día prácticamente salen nuevos vendors, nuevos fabricantes que ofrecen seguridad muy avanzada para determinadas amenazas específicas, o dando un valor específico y mejorando día a día la seguridad de las empresas. Y estos vendors lo que hacen es desplegar estas soluciones en los clientes. Al final lo que nos encontramos es que el cliente tiene un abanico de soluciones que puede desplegar en base a las necesidades que él tiene. Aquí nos encontramos un punto importante, que es una desconexión con lo que realmente está pidiendo el cliente. El cliente lo que quiere siempre es, cuando va a meter un sistema de seguridad o soluciones de seguridad, necesita que esa solución sea eficiente, tenga un despliegue rápido en su infraestructura y sea fácil gestionable, digamos. Espera una solución unificada, además que se integre en su arquitectura de seguridad, que interactúe entre todos, y al final lo que busca es un concepto que se llama una gestión de seguridad centralizada o gestionable de forma única y sencilla, porque además cada día los departamentos de seguridad están limitados en el número de personas, el nivel de estas herramientas muchas veces requiere de personas con un alto conocimiento a nivel de seguridad, y esto tiene una, digamos, una impacto importante en cómo puede gestionar esta seguridad y el coste que tiene meter nuevas soluciones de seguridad en la empresa. Esto es lo que quiere el cliente. Al final lo que el cliente se encuentra es múltiples soluciones de seguridad, cada una con su sistema de gestión independiente, soluciones muy eficaces con una seguridad muy avanzada que no todo el mundo entiende, sabe gestionar, y eso le cuesta muchísimo de poder integrarlo en la red, integrarlo en su infraestructura de seguridad y en su proceso de seguridad. Una problemática importante para ellos, al final es una problemática el poder añadir nuevas funcionalidades, nuevos vendors de seguridad en su infraestructura. Los principales retos que nos lleva el tener este tipo de soluciones avanzadas y desplegadas en clientes, primero, retos operacionales. Tenemos departamentos que tienen que gestionar una parte de red, otros departamentos orientados a la parte de seguridad, otros departamentos orientados a la parte de cloud. Todos generalmente nos encontramos que están separados, tienen una, digamos, una serie de prioridades distintas cada uno de ellos, y todos tienen que interactuar cuando hay, por ejemplo, una amenaza importante en la red y tenemos que intercambiar información entre ellos. Al final, disponemos de la información en múltiples fuentes, tenemos múltiples repositorios o múltiples servicios que podemos aplicar para remediar determinadas amenazas en la red, pero esa remediación no está coordinada correctamente. Esto hace que las acciones efectivas ante la remediación sean complicadas. Generalmente siempre se basan en procesos manuales o que haya un determinado departamento con un cierto nivel de inteligencia para poder buscar la información donde debe. Y esto conlleva que dependamos mucho de lo que es el factor humano para tener una seguridad mucho más eficiente. También otro punto importante de todos estos sistemas de seguridad es la falta de visibilidad de un protocolo crítico que es el protocolo DNS. Esto lo han detectado los ciberdelincuentes y han empezado a montar infraestructuras completas de distribución de malware, gestión de ese malware y exfiltración de la información de las compañías a través del protocolo más sencillo que encuentra, que es el servicio DNS. Este protocolo que tiene un acceso directo
básicamente desde Internet y poder hacer un intercambio bidireccional de la información. Lo que ha conllevado es que los ciberdelincuentes monten infraestructuras, como digo, completas de gestión, distribución, y toda esta gestión y distribución a través del DNS tiene una visibilidad limitada con todas estas soluciones de seguridad. Prácticamente no todos los vendors analizan el tráfico de DNS, y si lo analizan, lo hacen de una forma muy light, buscando simplemente patrones o dominios específicos de donde van a remediar o detectan tipo de comportamiento anómalo. Otro punto importante, y lo que ha pasado en el último mes prácticamente, son el servicio de DNS como servicio crítico de disponibilidad de servicios. El DNS es fundamental prácticamente hoy día en todas las compañías, y la indisponibilidad del servicio de DNS significa que prácticamente la compañía pierda tanto toda la capacidad de seguir su negocio a nivel interno, y posibilidad de llegar a servicios internos o data centers en la propia compañía, como la visibilidad de cara a Internet. Por ejemplo, cuando hay una disrupción del servicio, prácticamente nuestra presencia en Internet puede desaparecer completamente, y hay compañías que lo que es la integración y el intercambio de datos en Internet es fundamental para continuar con su negocio. Esto nos lleva a pensar que las soluciones de DI, todo lo que es la solución DNS, es crítica en las compañías. Hay una problemática importante de gestión de esa infraestructura e integración con la parte de seguridad, y los ciberdelincuentes están utilizando cada día más esa infraestructura de DNS para la distribución y el plano de control, digamos, de ese malware en las redes. ¿Cuáles son los retos operacionales principalmente en las compañías hoy día? Principalmente tenemos silos. Tenemos islas donde tenemos soluciones de seguridad, cada una con una gestión, como he comentado, independiente. Además, puede haber una diferencia de departamentos que lo van a gestionar con distintos criterios de gestión. Hay departamentos de seguridad, departamentos de operaciones, tenemos un departamento de cloud para nuevo que está creciendo. Cada uno tiene que desplegar sus soluciones y tiene una serie de prioridades. Tienen unos procesos también distintos ante incidencias y unos criterios distintos. Y esto es una problemática. Al final lo que nos obliga es a que todos interactúen ante una indisponibilidad del servicio o una amenaza importante. También tenemos un gap en la visibilidad de estos entornos. Tenemos múltiples plataformas, como un comentado, de gestión, múltiples infraestructuras, y no todo está visible en todos esos departamentos. No hay un punto común en el cual demos valor a toda la infraestructura y podamos acceder a todos los departamentos para obtener información crítica para dar esos servicios prioritarios o esas prioridades que tenemos en nuestros servicios. Otro punto importante es la pérdida de conocimiento del contexto de esos servicios en la red. Tenemos que poder saber cuando un servicio o un activo que está siendo atacado es crítico para la compañía, dónde está ubicado, qué servicios está dando ese activo en la red y cómo es de crítico en nuestro negocio. Con eso podemos tomar decisiones mucho más inteligentes y nos permite también priorizar la cantidad de ataques o falsos positivos, digamos, que estamos sufriendo en la red con supuestos ataques y que tenemos que analizar. Nos deja o no nos permite ver de forma correcta cuál es lo que es realmente importante en la red y cuál es lo que es realmente crítico cuando estamos sufriendo un ataque. Ahí necesitamos contextualizar toda esa seguridad de forma correcta y saber qué es un activo crítico y con un riesgo alto en nuestro negocio. Y por último, importante en temas operacionales, es la automatización. No podemos depender del factor humano para abarcar este tipo de amenazas avanzadas. Tenemos que tener sistemas automáticos que interactúen entre ellos y nos puedan remediar de forma automática o parcialmente las amenazas, y que luego nosotros tomemos decisiones mucho más inteligentes en base al concepto, el valor humano que podemos dar y la inteligencia que ofrecemos en el servicio. Pero esas herramientas, esos servicios de seguridad que estamos desplegando en nuestra infraestructura tienen que interactuar entre ellos de forma automática para que haya una remediación inmediata de estas amenazas y una detección también y visibilidad de esas amenazas en la red. Esto nos va a permitir, digamos, tener una seguridad mucho más efectiva. Al final, lo que están detectando los clientes es que cada día tienen un coste mayor en los costes operacionales de la seguridad. Tengo que meter gente con conocimientos más avanzados, tengo que dar formación para tecnologías mucho más avanzadas que mucha gente no tiene know-how o no sabe cómo operarlas, y todo eso está en un ecosistema de múltiples soluciones que las tengo que gestionar. Al final, lo que tenemos es una seguridad que es difícil de gestionar, con una pobre integración y una pobre eficiencia, y cada día más y más y más es más difícil esa integración en nuestra red.
Un punto importante es las prioridades también. Además, los sistemas de red, digamos, los sistemas de los departamentos operacionales, lo que tienen es una serie de prioridades fundamentales. Lo principal es la disponibilidad del servicio. Para ellos, lo más preocupante es que el servicio esté disponible para el acceso de los usuarios y soporte toda la infraestructura de negocio de las compañías. Para el departamento de seguridad, sin embargo, lo más importante es mitigar el riesgo, reducir el riesgo y tener mecanismos de remediación ante una amenaza que surja en la red. Los equipos de red generalmente gestionan toda la infraestructura de nivel 2, nivel 3, infraestructura router, switches, etcétera, y tienen una visibilidad completa de esa infraestructura en términos de servicio. Tienen generalmente un syslog o sistemas de gestión dedicados que proporcionan toda la información orientadas a la disponibilidad de ese servicio. Y los departamentos de seguridad generalmente gestionan todas las infraestructuras de seguridad, principalmente firewalls, soluciones endpoint o proxies con capacidad de seguridad, etcétera, etcétera. Y todo eso generalmente tiene una lógica, una capacidad de detección y visibilidad a través de herramientas como entornos SIEM, que nos permiten tener los logs de seguridad que generan esta infraestructura, tanto de red como de seguridad. Ya son dos departamentos que deberían trabajar juntos y que generalmente están separados y trabajando de forma independiente. Aquí también hay que añadir la parte del departamento de cloud, que también está surgiendo en las compañías. Tenemos una infraestructura de cloud también con su propia gestión, su propia orquestación de servicios, que también tiene que interactuar con estos departamentos. ¿Eso qué significa? Pues primero hay un desgaste, digamos, en el tipo de recursos que desplegamos en nuestra red. Tenemos un montón de recursos desplegados o infraestructura tecnológica. No estamos aprovechando al 100% esa seguridad o esas tecnologías. Y además tenemos una incapacidad, digamos, para tener una visión completa de esa información. Al final dependemos mucho de los analistas de seguridad. Ante un incidente avanzado, dependemos del valor que nos dé nuestro departamento de seguridad y la formación que tenga ese departamento de seguridad para que pueda interactuar con estos sistemas, recoger la información que es importante en estos múltiples sistemas que tenemos desplegados en nuestra red y de forma inteligente sea capaz de mitigar esa amenaza que tenemos en nuestra red. Al final lo que conseguimos es que se extienda el tiempo de remediación de esas amenazas. El hecho de que tener que buscar, gestionar, solicitar información incluso a otros departamentos es un aumento en el tiempo en el cual podemos actuar para remediar las amenazas. Esto no solo lo están diciendo nuestros clientes, también lo están diciendo los analistas fundamentales de Internet como Gartner, el cual indica que los hilos de seguridad, el tener infraestructura de red, infraestructuras de seguridad, infraestructuras de cloud desplegadas con distintos departamentos y sin una organización adecuada, lo que hace es que perdamos, digamos, capacidad para, digamos, afrontar nuevas amenazas que están surgiendo en Internet. Amenazas que usan todas estas infraestructuras para atacar a las compañías y es muy difícil de remediar si no tenemos una organización clara y una visión global, digamos, de todas nuestras soluciones desplegadas y podemos actuar de forma eficiente. El siguiente punto importante es el uso del DNS como plano de control para la distribución de malware. Prácticamente en el último año, lo que nos están diciendo todos los informes de seguridad es que el 91% del malware está utilizando infraestructura DNS. ¿Y cómo se utiliza esa infraestructura? Principalmente para distribución del malware, replicación, control de ese malware para que realice una serie de acciones y también para filtrar datos de las compañías, sacar información de las compañías de forma oculta, digamos, a los ojos de todos estos sistemas de seguridad, a través de un canal directo hacia Internet que es el DNS. Prácticamente lo que han hecho estos informes es indicar también que el 68% de las compañías ni siquiera inspecciona el tráfico de DNS. Para ellos es un servicio más de acceso a Internet o de resolución de servicios en Internet y no lo consideran crítico o no lo consideran que sea importante para ser inspeccionado de forma detallada. Esto lo han descubierto los ciberdelincuentes y prácticamente en los últimos 5 o 6 años están usando la infraestructura DNS como un mecanismo de intercambio de control de sus infraestructuras malware en la red de clientes. Y luego importante, cuando tenemos o detectamos que hay un ataque o se está usando la infraestructura DNS, tenemos muy pocos mecanismos
para remediar o mitigar esa infraestructura y el uso del DNS como servicio de distribución de malware. Hay muy pocas soluciones de seguridad que permitan hacer un ajuste fino en la seguridad que aplicamos en la parte del DNS. Este es el entorno más común en las compañías. Lo que tenemos es una solución basada en seguridad en profundidad, en el cual tenemos múltiples capas de seguridad. Como digo, depende de las compañías, tienen una seguridad mucho más madura o menos madura, en el cual van metiendo infraestructuras desde firewall por defecto o Next Generation Firewall con un alto análisis de protocolos. Tenemos soluciones ya más avanzadas como la detección de firmas maliciosas en Internet con IPS. También usamos proxies que tienen también mecanismos de seguridad en el acceso web, soluciones anti-spam y en entornos ya mucho más avanzados hay soluciones APT como Predict o soluciones avanzadas de ataques de denegación como Arbor para dar una mayor robustez en las capas de seguridad que damos en nuestra infraestructura. El servicio DNS es un servicio que prácticamente muy pocos miran, es un acceso directo a Internet y además es crítico. Prácticamente todas las compañías están evolucionando a tener cada día más servicios en Internet. Hablamos de servicios tanto como para nuestra fuerza de ventas, como puede ser Salesforce, servicios de ofimática que ya no están dentro de la red, sino que están en Internet, como Office 365, soluciones de gestión de recursos humanos con información crítica para la compañía e incluso ya almacenamiento externo o servicios data center externos en Estados Unidos. Todo eso es resoluble, digamos, hay una resolución interna de todos esos servicios a través del DNS. Al final el DNS accede directamente hacia Internet para dar esa resolución de nuestros servicios críticos al cliente. No es un servicio que podamos bloquear y además generalmente las compañías lo que tienen es un acceso directo a todos esos logs de información y tienen una percepción de que tienen visibilidad de todo lo que está pasando. Sin embargo, esto no es así. Cuando el malware entra en la infraestructura, es capaz de establecer canales de comunicación para llegar dentro del malware, interactuar con ese malware con un canal directo sin que nadie lo inspeccione. Es prácticamente para los ciberdelincuentes la nueva VPN de acceso hacia las compañías. Encapsulan toda su infraestructura malware en tráfico de DNS y luego son capaces también de sacar esa información a través del DNS, del protocolo DNS. Un mecanismo muy simple para ellos, mediante queries sencillas y crear infraestructuras en Internet de servicios DNS de resolución controlada, pueden distribuir malware o pueden interactuar con él para sacar la información de las compañías. En muchos casos, en compañías muy importantes han sufrido filtración de datos, nadie sabe cómo ha sido, y en muchos casos han utilizado esta infraestructura del DNS para filtrar toda la información de la compañía sin que nadie se percatase. El mecanismo que utilizan principalmente es penetración, o sea, mecanismos de gestión inteligente de ese malware a través de servicios de command and control, que se llama, darles órdenes a malware a través de peticiones del DNS y en la respuesta incluyen las órdenes que tienen que hacer. También tienen mecanismos de infección, ellos en las peticiones de DNS también en la respuesta pueden codificar código para que sea integrado en el malware y actualizar ese malware dentro de la red sin que nadie se percate que el malware está mutando o está cambiando. Y por último, y lo más importante, es la exfiltración de datos. A través del DNS, con consultas sencillas a un dominio que ellos mismos crean, con un ataque ya dirigido a las compañías, pueden sacar de forma oculta, digamos, esa información en la compañía y que todos los sistemas o todas las capas de seguridad se percaten de esa exfiltración. Al final, el DNS se usa como un elemento de comunicación, control, infiltración y exfiltración de los datos, y el único elemento que puede proporcionar seguridad muchas veces es el propio DNS, tener mecanismos en la infraestructura DNS que detecte y mitigue esos ataques. Decimos siempre que la solución de seguridad es fundamental, pero no todos tienen la capacidad de detectar o analizar el protocolo DNS de forma real. A pesar de tener soluciones de firewall, como hemos comentado, que analizan protocolos, incluso firmas, IPS, tener gateways de salida a Internet, muchas veces se utiliza el DNS como un mecanismo de acceso directo de ese malware y sacar la información directamente. ¿Qué ofrecemos desde Infoblox? Desde Infoblox ofrecemos la forma de romper ese plano de control que están utilizando los ciberdelincuentes a través del servicio de DNS. Damos principalmente tres áreas de protección. La primera es la protección de la propia infraestructura, proteger la infraestructura con un sistema operativo robusto, securizado. También tenemos una solución avanzada de DNS basada en un hardware y firmas de seguridad
que detectamos ataques avanzados a la infraestructura DNS y sobre todo a la protección ante ataques de denegación de servicios. Lo que hacemos es proteger toda la infraestructura de DNS con más de 950 firmas que tenemos hoy día dedicadas principalmente al servicio DNS y a todo lo que se soporta sobre ese servicio. Y analizamos en detalle todo el tráfico que llega a nuestra infraestructura DNS, ofreciendo mecanismos de remediación avanzada a todo este servicio que estamos ofreciendo, tanto a nivel de DNS autoritativos on-premise en la parte cliente como en Internet, y también para proteger sobre todo entornos de clientes internos que tienen botnet, y cuando esas botnet o esos malware se activan, podemos hacer una remediación automática de esos ataques de negación hacia Internet desde el propio servicio de DNS. El otro punto importante es la visibilidad. Detectamos dispositivos que están intentando acceder a sites maliciosos de malware o sites que consideramos peligrosos. Somos el primer elemento con el cual interactúan los clientes. Lo que hace el malware es intentar comunicarse con su command control, y generalmente lo hacen por DNS. En el momento que detectamos que un malware está intentando comunicarse hacia el exterior para recibir órdenes, lo bloqueamos, identificamos la IP, incluso identificamos el usuario que está detrás de esa IP, y hacemos un mecanismo de remediación. El mecanismo puede ser bloquear ese usuario y generar informes dónde está ese usuario ubicado y lo que está haciendo, o mandarle a un site de limpieza en el cual le vamos a dar un análisis en detalle de lo que está pasando. Y por último, también en la parte de DNS, ofrecemos lo que es la capacidad de prevención de la exfiltración de datos a través del protocolo de DNS. Tenemos una solución única que nos permite inspeccionar todo el tráfico de DNS y todo el streaming de DNS, incluyendo las queries que se realizan, y con una serie de análisis y tecnología única de Infoblox, podemos detectar cuando un usuario está siendo utilizado para filtrar datos de las compañías. Nuestra solución se basa, en este caso, en una solución que llamamos ActiveTrust. Es la evolución de la solución DNS Firewall. Desplegamos una solución que se llama Infoblox DNS Firewall para hacer lo que es el enforcement de lo que es el acceso a sites maliciosos. Detectamos cuando están accediendo y los mitigamos. Hemos creado un servicio en la nube que es una solución de intercambio de datos con inteligencia ante amenaza. Con esto se llama TIDE. Es una compañía que hemos adquirido y hemos integrado, y nos permite tener una inteligencia avanzada con múltiples fuentes donde vamos correlando esa información y desplegando esa información en nuestra infraestructura para hacer una infraestructura más robusta de detección de sites maliciosos en Internet y de sites con mala reputación en Internet, y automáticamente las remediamos en nuestros dispositivos. Y por último, incluimos también un servicio que utilizamos toda esa inteligencia que tenemos en la inteligencia de Threat Intelligence para dar un valor a los analistas de seguridad. Lo que tenemos es un portal en el cual, cuando detectamos una amenaza, bien sea una IP, un dominio o una URL, lo provisionamos en este portal. Y este portal nos da un informe completo de lo que está haciendo esa amenaza, a qué nos tenemos que enfrentar, dónde es el origen, cuál es el origen, cuál es el histórico de esta amenaza, y nos da un valor importante para que los analistas de seguridad puedan trabajar ya sobre qué mecanismos de remediación tienen que activar. Esta solución también no solo está orientada a la interacción humana, sino que también proporciona unos APIs de integración con terceros que nos permiten interactuar de forma automática con ella. Cuando alguien detecte una amenaza en Internet, puede consultar a este servicio, y este servicio le da un informe completo mediante el intercambio de datos automático y por APIs para que pueda tomar acciones sobre esta amenaza. La solución de DNS Firewall, llevamos 5 años trabajando con ella, es una solución que lo que permite es parar el malware que hay en la red, parar las comunicaciones de command and control. Y se basa en la capacidad de usar el DNS como un mecanismo de enforcement, de protección y de mitigación. Lo que tenemos es una serie de feeds de seguridad, lo que son bases de datos de sites maliciosos que nosotros provisionamos en el servicio de DNS, y cuando un usuario intenta acceder a esos sites maliciosos, lo detectamos y lo bloqueamos y lo identificamos. Todo eso también nos permite interactuar con los ecosistemas de seguridad. Informamos también cuando ese usuario está intentando hacer ese site malicioso, de que ese usuario con esta IP está intentando acceder, y podemos informar a otros sistemas de remediación, como sistemas de seguridad, como NAS o soluciones de análisis de vulnerabilidades, para informarles y que hagan acciones más avanzadas sobre los dispositivos.
en la parte del servicio que tenemos en la nube de intercambio de información inteligente ante amenazas, es una solución que lo que hace es aglutinar más de 350 fuentes de alta reputación de sites maliciosos y nos permite crear una seguridad basada en el contexto. Lo que hace el cliente es que puede seleccionar qué puntos de seguridad o qué elementos de seguridad necesita o son una amenaza para su negocio. No es lo mismo la seguridad para un entorno financiero que para un proveedor de Internet, que para una pequeña compañía. Y tenemos que dar la capacidad o la flexibilidad para que podamos gestionar esa seguridad en base al contexto al que nos tenemos que enfrentar. Importante también es que todos los feeds de seguridad, todos los repositorios de seguridad que integramos en este servicio en nube, los correlamos. Hacemos una correlación de esa información con un departamento dedicado, una compañía dedicada que tenemos desde Infoblox, que se encargan de eliminar falsos positivos, duplicados y considerar lo que es realmente una amenaza a las compañías y nos permite tener unos feeds y un servicio de alta calidad con prácticamente un índice muy, muy bajo de falsos positivos, prácticamente el 0,1% de falsos positivos en los feeds que desplegamos en nuestros clientes. Y como he comentado, la contextualización, eso es crítico, el poder decidir qué seguridad o qué amenazas son importantes para mí y que esas amenazas sean gestionadas desde este servicio y desplegadas en mi infraestructura de red. También esta solución en nube lo que nos permite es desplegar esta seguridad no solo en la infraestructura de Infoblox de DNS, sino que también tenemos interfaces de intercambio para proporcionar la misma seguridad, la misma visibilidad y la seguridad que hemos contextualizado en nuestra infraestructura de elementos de seguridad que tenemos desplegados. Por ejemplo, en firewall, en web proxies, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos cuáles son nuestras amenazas, qué elementos de seguridad vamos a inspeccionar, qué dominios, qué URLs y qué amenazas son críticas para nosotros y aterrizamos digamos, contextualización en nuestros elementos de seguridad de forma unificada. También importante es que esa seguridad es contextualizable por el cliente a nivel de seleccionar las fuentes que quiere activar o también subir sus propias fuentes. Hay clientes que tienen ya un departamento de seguridad, tienen sus propios feeds de seguridad y lo que hacen es utilizar esa información para subirla en este aplicativo, esa nube, y luego desplegarla a todos los sistemas de red. Esto nos permite tener un alto índice de amenazas e indicadores que pueden ser desplegados, permitiendo mejor remediación, una eficiencia en la mitigación de amenazas en red. El servicio en sí, lo que funciona es, lo que tenemos es una serie de fuentes, como hemos comentado, de alta reputación que nosotros proporcionamos. Si el cliente tiene sus propias fuentes, también las pueden insertar en este servicio. Este servicio está gestionado en un portal en el cual el cliente tiene una visibilidad completa del contexto, de su seguridad, qué feed activa y qué feed distribuye. Se integra directamente con las plataformas Infoblox. Directamente desplegamos en nuestra plataforma de DNS los dominios que son candidatos a ser bloqueados. Y cuando tenemos que bloquear otro tipo de soluciones, como entornos en el cual es importante el bloqueo por IP o es importante el bloqueo de URL, eso también se puede desplegar mediante interfaces de intercambio que permiten provisionar esos sistemas de seguridad con esta inteligencia que estamos gestionando en la nube. Al final lo que hacemos es una gestión unificada con múltiples interfaces para distribuir esa seguridad en nuestra red. Otro módulo que tenemos en la integración, digamos en la parte de seguridad, es un módulo avanzado que se llama Threat Insight, que está orientado a la protección ante la filtración de datos a través de DNS. Este módulo lo que hace es analizar todo el streaming de tráfico de DNS, busca patrones, una serie de protocolos o algoritmos de análisis, y es capaz de detectar cuando hay un comportamiento anómalo de determinadas queries o determinados usuarios en las consultas de DNS. Y lo podemos considerar como un intento de filtración o un intento de tunelización de tráfico a través del DNS. La solución lo que se basa principalmente es tener una serie de parámetros de análisis. Buscamos comportamiento de ese tráfico de DNS, comportamiento de las queries, el tamaño de esas queries, si estamos incluyendo algún tipo de léxico en las peticiones de queries o algún tipo de codificación. Y con una serie de marcadores vamos ajustando hasta que consideramos que el tráfico que está usando o se está realizando desde ese usuario se puede considerar una filtración de datos. En ese momento podemos hacer labores de mitigación o remediación. Bloqueamos el dominio
o avisamos al departamento de seguridad de que este dominio se está usando para filtrar datos. Y identificamos al usuario que está siendo utilizado para esa explicación. Con estos mecanismos de seguridad, más la capacidad de la solución de DNS, de HTTP y PAN, tenemos lo que nosotros llamamos una mina de oro. Hay una información muy importante en los servicios Core, una información en tiempo real de nuestra infraestructura, de nuestra red, que da un gran valor de integración a terceros y a otras soluciones de seguridad y a la gestión y a la eficiencia de las operaciones en red. El DHCP es un elemento fundamental. Cuando alguien entra en la red y se asigna una IP por DHCP, sabemos que está vivo en la red, tenemos una capacidad de saber este dispositivo, qué más tiene, saber el histórico de ese usuario, dónde se ha movido ese usuario en nuestra red, dónde se ha asignado IP, cuándo se ha asignado, cuándo se ha conectado, cuándo se ha desconectado de la red. Toda esa información está trapeada, digamos, en el servicio de DHCP y es un valor importante de cara a dar mayor nivel de seguridad. El siguiente nivel es la solución IPAN. Aquí lo que tenemos es visibilidad completa de nuestra red. Sabemos los activos que son críticos. Si estamos haciendo activos o dando activos con IP fija, por ejemplo, sabemos que pueden ser servidores que necesitan acceso fundamental en nuestra red y no pueden ser dinámicos, el acceso dinámico por IP. Tenemos un enriquecimiento de esa información con metadatos. Podemos categorizar nuestra red y decir en qué ubicación está ese servicio, si ese servicio es un servicio crítico, si pertenece a un departamento específico con un riesgo importante en la seguridad, o podemos saber dónde está ubicado ese activo que tenemos, ese dispositivo. Si está en un determinado suite, en una determinada boca, en qué ubicación está, dónde está localizado, quién está detrás de ese dispositivo también es importante y nos permite contextualizar lo que es la información de red y saber a nivel humano qué importancia tiene ese activo en la red. Eso nos va a permitir sobre todo priorizar los activos más críticos o los puntos más críticos en nuestra infraestructura. Y el tercer punto es el DNS, lo que hemos comentado. El DNS recibe todas las peticiones de los clientes para resolución de servicios. Es un punto céntrico, es el primer servicio generalmente que el usuario o los empleados consultan para acceder a esos servicios y nos da una gran información. Nos da información sobre dónde están consultando estos usuarios, dónde están accediendo, qué tipo de consultas hacen, nos permite hacer un perfil de ese dispositivo y de su comportamiento. Al final, desde Infoblox, ¿qué ofrecemos? Primero, con los servicios DDI, los servicios Core, sabemos qué IP está asignada en la red, prácticamente en tiempo real. Los servicios de DHCP nos van a provisionar esa información en la parte de IPAN y nos van a identificar la MAC, incluso que está en ese equipo, y también tenemos un módulo de descubrimiento. Descubrimos la red de forma continua y equipos que se han conectado directamente en un puerto vamos a descubrirlo a poco tiempo. También sabemos dónde están apareciendo esos dispositivos. Como hemos comentado, con el descubrimiento podemos identificar en qué suite o en qué puerto está conectado ese equipo. Si tenemos entornos virtuales, en qué hipervisor o en qué virtual suite está levantada esa instancia virtual. O podemos descubrir incluso si estamos en nubes públicas, como Azure o Amazon, dónde está ubicada esa nueva instancia virtual que estamos desplegando en la nube. Todo eso se provisiona y lo provisionamos en la parte de gestión de DDI de Infoblox. El siguiente punto es sabemos qué MAC tiene. Identificamos el dispositivo de forma única. Con la MAC identificamos qué tipo de dispositivo es, cómo nos ha hecho la petición. También es importante para saber qué hay detrás de ese dispositivo. Y con el descubrimiento también hacemos la misma funcionalidad. Descubrimos toda la infraestructura a nivel 2, nivel 3 y hacemos un muestreo de la red buscando estos dispositivos y dónde se están conectando. Y por último, una parte importante también es saber a través del DHCP qué tipo de dispositivo es. En este caso, con la solución de fingerprint que tenemos por DHCP, en base a cómo nos pregunta ese dispositivo, podemos identificar incluso el sistema operativo que está detrás de ese dispositivo o el tipo de dispositivo que es. Es un teléfono IP, si es un sistema Linux, si es un Windows XP, un Windows 7, incluso si es una PlayStation que está conectando a la red a nuestra red. En la parte del DNS también tenemos información de esa máquina. Realmente cuando accede el equipo a la red la aprovisionamos en los dominios del DNS para que sea alcanzable por DNS. Hacemos DNS dinámico para aprovisionar esa infraestructura. Ahí tiene mucha integración con los sistemas de Active Directory, por ejemplo, o servicios de red o servidores de red que están accediendo
desde Internet, nosotros aprovisionamos automáticamente en los DNS autoritativos esos servicios que estamos desplegando. También tenemos capacidad para identificar el usuario que hay detrás de esta infraestructura. Con integración directa con el Elastic Search Story, identificamos qué usuarios están conectados detrás de esta IP y también sabemos dónde estamos conectando, en qué puerto, como hemos comentado, en qué suite, en qué ubicación, en qué parte de cloud está desplegada esta infraestructura virtual, etcétera, etcétera. Y por último es la integración con los elementos de seguridad. Si ese elemento de seguridad hace una petición DNS, una petición es maliciosa o va a usar es maliciosa, lo detectamos y lo podemos remediar y e informar a los sistemas o los distintos ecosistemas de las acciones que está haciendo este usuario con este intento de acceso a un site malicioso. Al final, toda esa información está integrada en las plataformas de DNS. Sabemos lo que está pasando a día de hoy en tiempo real prácticamente y en el pasado. Tenemos un histórico de lo que ha hecho ese usuario, esa información, dónde está conectado. Tenemos información de la IP, de los usuarios, de los hostname que estamos utilizando, de los accesos que estamos asignando y todo el histórico de asignación de IP por DHCP. Y tenemos también la integración con los ecosistemas de seguridad para saber la actividad de ese usuario y trazar un histórico de ese usuario. Todo eso también integrado con la solución de análisis y reporting de informes de Infoblox para poder sacar informes a medida, digamos, customizables de todos esos datos. Al final, en un único punto tenemos esta información que es de un gran valor para el resto de ecosistemas y departamentos de nuestras compañías. El sistema autoritativo, digamos, lo que es la solución de DI, al final es una plataforma autorizada y prácticamente en tiempo real de lo que está pasando en nuestra red. Eso nos va a permitir, pues, digamos, afrontar una serie de retos de forma más eficiente, sobre todo a nivel operacional. Vamos a poder saber toda la información de esa máquina o ese equipo que está conectado, que tiene una cierta vulnerabilidad o un cierto riesgo. Vamos a poder auditar esa información y saber todo el histórico de ese equipo por dónde ha ido pasando. Y podemos hacer una mejor remediación con análisis prácticamente en un disparo, obteniendo toda esa información, para saber dónde está ubicado, dónde tenemos que bloquear ese dispositivo en nuestra red. Todo eso, lo que tenemos es un intercambio de información con ecosistemas de seguridad y permitimos, digamos, ofrecer esa información que nosotros tenemos a todos estos ecosistemas para enriquecerlos y dar una mejor eficiencia en el estudio. Y por último, también rompemos todo el gap que hay o la problemática que hay en tener infraestructuras físicas o infraestructuras cloud en nuestra red o sistemas o ecosistemas de seguridad. Todo eso lo vamos integrando en un único punto, que es la solución de Infoblox, que centraliza una visión completa de todos esos entornos y enriquece esos entornos de forma unificada, permitiendo que haya intercambio de información de todos esos ámbitos dentro de un único punto en la red, que es con la tecnología Infoblox. Incluyo algunos ejemplos para que veáis ese enriquecimiento que tenemos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de compañías que nosotros estamos integrando con Microsoft. Tenemos una gestión completa de la infraestructura Microsoft, los servicios DNS, de HTTP, nos integramos completamente con ellos, pero hay una solución importante que estamos integrando, es la capacidad de identificar el usuario final y mapearlo en la parte de IPAN. Lo que hacemos es integrarnos y detectar los logs de acceso de los sistemas Microsoft sin ningún agente. Nos detectamos esa información de esos logs y sabemos cuando un usuario está logueado o cuando se ha deslogueado de la red con la información que Active Directory nos proporciona y eso lo provisionamos y lo mapeamos en nuestra infraestructura de IPAN. Eso lo que nos permite al final es tener identificado el usuario, cuándo ha conectado, qué usuarios tenemos activos en nuestra red, qué IP tiene en este momento en la red y también tener un histórico completo de ese usuario, con qué IP ha ido pasando. También a nivel de IP podemos saber cuántos usuarios han ido, digamos, siendo utilizados con esa misma IP en la red. Eso podemos correlar esa información de forma cruzada para dar un mayor valor en la hora de identificar usuarios con problemas de seguridad. Siguiente punto es las interfaces de intercambio de información con los sistemas o ecosistemas de seguridad. Tenemos un estándar, estamos siguiendo un estándar open source que se llama Steel Taxi. Y lo que permite es definir una serie de mecanismos de intercambio de información, de toda la información de seguridad o valor
o parámetros que estamos gestionando en las redes e intercambiarlo con terceros que hablen el mismo lenguaje, que sean compatibles con Swift y Taxi. Este protocolo define incluso la forma en que tenemos que comunicarlo y cómo debemos pasar nuestros parámetros, esos datos, y permite enriquecer todo lo que son los otros sistemas de seguridad. Todos los sistemas interactúan entre ellos, enriqueciendo toda la información que gestiona cada uno de ellos. También tenemos integración directa con terceros. Con un solo clic, prácticamente, podemos integrarnos con soluciones como FireEye o Cisco ISE y intercambiar información entre ellos para enriquecer y mejorar el ecosistema de seguridad cuando desplegamos este tipo de soluciones. Y por último, tenemos unas APIs abiertas. Tenemos unas APIs que nos permiten dar esa información que nosotros tenemos a nivel de IPAN, de DNS y de HTTP en nuestra red y que otros sistemas puedan acceder a ella. Y en la versión 8, en la última versión que tenemos desplegada, hemos incluido la capacidad de hacer la provisión de API. El outbound API, que lo que llamamos, es que nos permite provisionar con información o parámetros de la red a terceros con esta información cuando sucede un evento o una situación en la red a nivel de servicios core. Lo que nos permite principalmente es tener una mecanismos de realizar acciones con terceros a nivel de los sistemas de seguridad, bloquear IPs o detectar dominios maliciosos e informar a terceros para que hagan una, digamos, remediación más avanzada de ese servicio. También tenemos mecanismos para detectar ataques avanzados sobre la plataforma DNS. También la filtración de datos a través del DNS. Podemos mitigarlo e informar a terceros, a los departamentos de seguridad de que hay un determinado usuario que está siendo utilizado para filtrar datos de la compañía. Y por último, también enriquecemos toda la parte de gestión de la infraestructura core. Todo lo que es la información IPAN, localización, etcétera, etcétera, está disponible para que los sistemas o los ecosistemas de seguridad puedan acceder a ella y coger esa información. Este es el esquema principal que hacemos de integración. En la semana que viene tendremos un webinar dedicado a la integración con los ecosistemas de seguridad. Al final lo que tenemos es una plataforma que da servicios core, DNS, HTTP y PAN en la red, en tiempo real. Tenemos interfaces de intercambio de esa información con terceros y hacemos relaciones con distintos vendors para hacer esa integración. Tenemos integraciones con soluciones Endpoint, con NAT, con sistemas de control de acceso, con gestores de... Optimizamos, hacemos una mejor eficiencia en los gestores o analizadores de vulnerabilidades. Integramos con infraestructura 100 para enriquecer el valor y la capacidad de análisis que tienen, o las plataformas de amenazas avanzadas o inteligencia les proporcionamos también ese valor que tenemos en la red. Y por último, las soluciones que se basan en Advanced Threat Protection, principalmente FireEye, tenemos incluso integración directa con ellos. He puesto también un ejemplo de integración con Taxi Swift. Lo que nos permite es intercambiar información. En el caso de Infoblox, somos un proveedor y un receptor de información. Podemos provisionar información que nosotros estamos gestionando a terceros o podemos recibir información, por ejemplo, enriquecimiento de nuestra protección ante amenazas o identificación de equipos en la red, y podemos enriquecerla en la parte, por ejemplo, de IPAN o acceso por DNS. Todo eso es un intercambio, digamos que está gestionado por un estándar y que está moviéndose bastante en Internet para que múltiples vendors de seguridad hablen un mismo lenguaje e interaccionen entre ellos, creando un ecosistema que sea mucho más automático y más eficiente en las operaciones de red. En la parte de REST API, lo que estamos haciendo es, con la parte de integración, tenemos REST API de acceso, digamos, y consultar nuestra información, pero en la versión 8 hemos incluido la outbound API. Eso nos permite lo que es tener la capacidad de hacer APIs de provisión a terceros de forma customizable. Añadimos una integración con un tercero, sabemos el lenguaje que necesita ese tercero para que le proporcionemos esa información, indicamos cómo accedemos a él, bien por la IP, con autenticación, etcétera, etcétera. Podemos interactuar con ese dispositivo y luego lo que tenemos es una serie de templates en los cuales decimos qué acción está sucediendo en la red. Por ejemplo, cuando una IP entre en nuestro sistema, le vamos a proporcionar el acceso, digamos, por DHCP, y esa información la vamos a provisionar en este sistema para indicar que este equipo acaba de entrar en la red y él toma una serie de acciones. Otro acceso puede ser cuando un usuario accede a un site malicioso. En el momento que detectamos que está intentando consultar un site malicioso por DNS, podemos informarles
darle detalles del usuario, la IP, a qué dominio está accediendo y qué criticidad tiene para que tome una acción otro elemento de seguridad de tercero en base a esos parámetros que le estamos pasando. Y otro ejemplo que también he incluido es la integración con Cisco ISE. Cisco ISE tenemos una integración directa con ellos, con el entorno que se llama PX Grid, que también es un intercambio parecido a STIP de información y de parámetros de elementos que se han integrado dentro de PX Grid, de la infraestructura Cisco ISE. Y ahí lo que hacemos es, principalmente, es desde Cisco ISE, por ejemplo, nos proporcionan información directa en nuestra parte IPAN con la información que Cisco ISE y su infraestructura está gestionando, información en la cual la solución IPAN no va a llegar nunca, por ejemplo, puntos de acceso por VLAN, por wireless, acceso específico, categorización de usuarios en base a una serie de criterios de acceso, y esa información se provisiona en la parte de IPAN para que sea accesible para los departamentos de operaciones o sea accesible por terceros que no son incompatibles con PX Grid. También Infoblox proporciona información de estos entornos, por ejemplo, multivendor, a la parte de Cisco ISE. Nosotros también tenemos una visibilidad completa de la red, entornos cloud, entornos de infraestructura multivendor o multifabricante de red, y esa información que tenemos en nuestra parte IPAN la podemos provisionar también en la parte de Cisco Grid, de PX Grid. ¿Por qué es importante utilizar la red Infoblox? Infoblox es la única solución, bueno, es una solución que está muy bien posicionada en la red. Es una solución que es core de la red. Tenemos el servicio potente de DNS, de HTTP e IPAN en múltiples clientes. Tenemos un valor importante y un conocimiento de la red. Podemos contextualizar esa red y dar ese valor a los distintos ecosistemas. Tenemos interfaces que pueden hablar con estos ecosistemas. Estamos abriéndonos cada día más a la integración con terceros, y toda esa información que estamos gestionando, que es crítica en la red, la podemos enriquecer a otros sistemas para que tengan acciones mucho más inteligentes. Estamos mejorando lo que comentábamos al principio, esa seguridad gestionada para los clientes, abriéndonos a todos estos otros sistemas y que puedan interactuar con nosotros. Y luego, importante, tenemos una solución avanzada de seguridad. Nosotros tenemos una solución que se llama CISCAR, que nos permite dar una seguridad gestionable por el cliente y que podemos aterrizar en nuestra red y desplegar en múltiples infraestructuras. Tenemos una gestión unificada de todos estos entornos y prácticamente estamos en todos los segmentos, digamos, de Internet y de entornos empresariales con despliegues de DNS, de HTTP y PAN. En el que estamos, digamos, demos más valor a estos servicios para que interactúen con los ecosistemas de seguridad y tengamos un mayor valor en la seguridad que ofrecemos a nuestros clientes. Como se resumen, desde Infoblox damos la seguridad, nosotros la llamamos como inteligencia en red accionable. Podemos detectar cosas que pasan en la red, situaciones de la red, detecciones de la red, e informar y hacer mecanismos de remediación en la misma, mejorando, digamos, los retos a los que se tienen que enfrentar los clientes en términos de seguridad. Tenemos una información muy importante de la red. Tenemos unos datos importantísimos de la red prácticamente en tiempo real, con todo el histórico de ese usuario en la red. Podemos provisionar esos sistemas. Y por último, tenemos una integración completa con interfaces abiertos para que todos interactúen con nosotros. Al final, también es una solución que da una robustez al servicio de DNS. Damos mecanismos de seguridad avanzados en el DNS que ningún otro vendedor está dando, y dan una mayor robustez en este canal que también tenemos abierto a Internet, que es el servicio de protocolo de DNS. Bueno, estamos un poco pasados del tiempo. Si queréis, estamos abiertos para preguntas, si no, preguntarlas directamente a las cuestiones por email a Clusit, o me mandéis directamente a mí y podemos resolver esas dudas que tengáis. Dejamos el chat abierto. Si hay alguna pregunta, la vamos respondiendo, si no, daremos ya cerrado el webinar. Muchas gracias y gracias por vuestra asistencia hoy, que es un día más compuente.
Bien, parece que no hay preguntas. Lo que hacemos es cerramos el webinar. Gracias por vuestra asistencia y hasta pronto. La semana que viene tendremos otro webinar en el que focalizaremos lo que es la integración con los ecosistemas de seguridad. Y veremos más en detalle esta integración con API. Gracias, Enrique. Vale. No, no.